¿Qué hacer cuando no enciendo nuestro smartwatch? Tenemos que hacer varias pruebas y paso por paso. Es muy importante que hagan todos los pasos que les voy a mencionar, ya que si uno de estos ustedes no lo realizan, pudieran estar cometiendo el error muy grave de que su smartwatch lo desechen y ya no funcione. Entonces, lo primero que hay que hacer, si lo ponemos a cargar y no enciendo, enciendo una parte del smartwatch, si normalmente enciende la pura pantalla o las luces de abajo, esto significa que tu smartwatch se mojó, le entró agua. Es lo más común. Entonces, ante este caso, lo que tienes que hacer es dejarlo reposar una semana, probarlo. Puede ser que en una semana ya encienda, no lo prendas ni nada, ni lo pongas a cargar. Y algunos pueden requerir hasta un mes de descanso, reposo total. Ya después de ese tiempo, lo puedes poner tú, volver a cargar y probablemente encienda tu smartwatch. Es muy importante por eso leer las especificaciones de su equipo que compren. Son muy pocos los dispositivos smartwatch que son realmente contra agua. La mayoría solo resisten salpicaduras, sudor y lavado de manos. De ahí en fuera, cualquier otra cuestión, si le entra mucho el agua en la bocina, se pueden dañar. Y pasa esto, se enciende la luz de abajo o lo que viene siendo las lucecitas de abajo, perdón, o a veces la pantalla nada más se ve como blanquita o se ve una lucecita tenue en la pantalla. Entonces, esto significa que le entró agua al smartwatch. Ahora, si lo ponemos a cargar y vemos que no enciende para nada, hay que probar primero que no sea la base del cargador, que no está bien puesto, ponerlo y quitarlo unas 3-4 veces, dejarlo hasta un minuto, 2 minutos. Hay algunos, ese sería el segundo paso. Ya que pulimos la base y aún así no carga, lo dejamos ahí durante 1-2 minutos. Algunos smartwatch pueden tardar hasta más de 2 minutos en encender y empezar a cargar. Si vemos que a pesar de esto no carga, el tercer paso que hay que hacer es cambiar el cubo de carga. Recuerden que estos smartwatch no pueden usar ustedes cargador de carga rápida, que digan quick charging, fast charging. Tienen que ser cubos de carga normal. Entonces es muy importante que utilicemos estos cubos. Cambiar el cubo, cambiar el cargador, probar con cargador diferente. Si a pesar de que ya cambiamos el cubo, ya cambiamos el cargador, sigue sin cargar nuestro smartwatch, sigue sin encender nuestro smartwatch, hay que cambiar la zona de fuente donde lo estamos conectando también, que ese sería el otro paso a realizar. ¿Por qué? Porque a veces nos ha tocado casos donde cambiamos cargador, cambiamos todo y no enciende y lo ponemos a otra fuente de ahora sí que de corriente y por arte de magia enciende el smartwatch. Entonces, hagamos todos estos pasos así como se los estoy dando, váyanlo haciendo. Y probablemente si ustedes hacen todo esto, van a ver que en alguno de estos ya enciende su smartwatch. Hay otro paso más que pudiera ser la cuestión de dejarlo cargando, pues la última opción, durante una hora. Dejarlo en la base de carga y estar viendo que no se sobrecaliente. En el caso que el smartwatch se sobrecalienta, probablemente tu smartwatch ya se dañó, ya no funciona. Entonces, pues ahí ya no puedes hacer nada. ¿Sí? Entonces, todos estos pasos síganlos como se los estoy indicando y van a ver ustedes que muy probablemente en alguno de estos logren corregir el problema que tienen con su smartwatch.